Muy buena gente, como siempre digo, soy Raúl y este es el canal de Orellana Carp. Si no estáis suscrito todavía al canal, os recomiendo que os suscribáis por ahí abajo, ya que ayuda mucho al canal. Y bueno, ya si os gusta lo que es el vídeo y todo eso, pues que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, os dejéis un comentario, ya sea una crítica constructiva o animándome para seguir subiendo vídeos, ya que bueno, yo os leo a todos y la verdad es que lo agradezco. En esta ocasión nos encontramos en una sesión en río, un río el cual experimenta una subida bastante pronunciada de unos 5 metros por parte de la noche, y a la hora de las 3, las 4, las 5 de la noche empieza a bajar y se vuelve a quedar 4 o 5 metros más abajo, por lo cual es una zona bastante difícil de pescar, pero que bueno, alberga peces bastante bonitos, ya no por su tamaño, pero sí por la genética que tienen y bueno, los salvajes que llegan a ser. Vamos a pescar en esta ocasión con los cebos de Crown Quality. Y bueno, estamos una serie de amigos que vamos a intentar a ver si somos capaces de sacar alguna joya de estas aguas. Pues nada, visto que lo que llevamos de sesión de momento no se están moviendo muchos peces de nuestra zona, la verdad que los días de antes cuando vinimos a verlo sí se movían, pero bueno, ahora de momento no. Pues nada, he pensado en decir a mis colegas que vamos a ir a buscarlas un poquito a Stalking, porque creo que los peces se están moviendo ahí un poquito más abajo, según la corriente para donde va y todo, creo que es en el sitio que van a estar, así que nada, vamos a ir en busca de ellas y si damos con ellas pues intentaremos tentarlas, como estoy diciendo, y a ver si tenemos suerte. Bueno, aquí tenemos esta bonita común, que ha querido salir a unos mejitos artificiales de Weibun. Y bueno, pescando a Stalking, visto que pescando a Carfishing no éramos capaces de sacar ninguna en la sesión, pues nada, buscándola, echando el ratito, y aquí tenemos este premio.
Pues esta carpa ha salido a chufa de cangrejo y a maíces de cangrejo. Bueno, pues aquí tenemos esta comuncita que nos ha alegrado la última mañana. Un poquito rara, ya que le falta un ojo. Pero bueno, como digo, todos los peces cuentan. Vamos a hacernos la foto y soltarla. Bueno, gente, pues nada, hasta aquí llega esta sesión. Al final, tres peces. La verdad que nada mal para el escenario en el que estamos, que es bastante difícil. Y nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle like, suscribiros, dejar un comentario y compartirlo con vuestros amigos. Un abrazo, nos vemos.